El momento ha llegado. Bienvenidos. 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 Al único programa en la radio donde te podrás divertir y también asustar. Este es el cartel de la Mega. Prohibido para menores de edad. Feliz noche, bienvenido al cartel de la Mega, una noche más, una semana más. Sí, hoy es 27 de junio del año 2022 y qué bueno poderlo saludar a usted, amigo oyente del cartel, que hasta ahora de pronto está camellando, está viajando, está descansando. No sé, yo soy Dani Tres Palacios del Tripas, como de costumbre, saludándolo a usted y diciéndole que vamos a viajar cinco horas dura este programa hasta la medianoche, donde el tema de los fantasmas, de los demonios, de las brujas, de los duendes, es a partir de las 9 de la noche, ¿no? Si usted de pronto dice, ay, ¿a qué horas es que son las historias de miedo y llevan invitados y hablan de todos estos temas? A las 9, de domingo a jueves, desde las 9 de la noche. Pero por lo pronto, de aquí a las 9, de 7 a 9, vamos a hacer hoy muchos casi infieles para los que son padres, ya que pasamos por el fin de semana del papá. Para usted, que es papá, un abrazo muy grande. Y usted, que tiene papá, espero que lo haya saludado. Y que no solamente en el Día del Padre, no, sino comparta más con el viejo, hombre, sea querido con él. Bueno, a mi lado Paul Urrego, y de una vez también tengo aquí a Matías, el experto del fútbol, porque hay que arrancar diciendo que qué final la del fútbol colombiano, ¿no? Entre Nacional Tolima. Matías, ¿cómo me le va? Matías. Bueno, ahí sí. Ahí está Matías. Matías, si nos oye, sí. Tiene una fallita ahí, Matías. Paul. ¿Me oyes ahí, Matías? Estamos al aire. Solo te escucho a vos. Ay, ¿cómo así? Bueno, te voy a hacer la llamadita por el otro lado. Vamos a arreglar nuestro tema técnico. Hágale ahí mientras yo como hincha del fútbol, ya Matías nos va a dar una explicación más técnica. Oiga, qué final al fútbol colombiano entre Nacional y Tolima, ¿no? Que fueron dos partidos, arrancaron en Medellín, donde ganó el Nacional 3-1, y claro, decía uno, uy, eso ya es de Nacional, eso ya marcador así, es muy jodido remontarlo o empatarlo, porque Nacional es un equipazo, obviamente, y ayer jugaron en Ibagué, hombre, ay, el Tolima hizo lo que muchos dudaban que podía llegar a hacer, y era igualar la serie, rápido en el primer tiempo, ya 2-0 en el primer tiempo, entonces en ese momento iban a penaltis, con ese 2-0, y entonces uno, no, ya Tolima va a pasar por encima Nacional, seguramente en el segundo tiempo hará otro gol o algo, y una jugada que para mí, ya Matías me dirá si está de acuerdo o no, fue lo que le cambió el pensamiento a Nacional y todo, y lo que yo creo que hizo que el Tolima echara para abajo, y fue un penalti que le pitan al Tolima, y lo botaron, se lo comieron, lo desperdiciaron, como dirían por ahí. Ahí tenemos tapó, a Matías, dale. Se lo tapó muy bien el arquero, y obviamente, y en esa misma hoga hay una expulsión del jugador del Tolima, y yo creo que ahí es donde el Tolima dijo, güey madre, se cambiaron los papeles, y yo creo que eso hizo que Nacional como que se alegrara o algo, y al final, sobre el final hicieron golecito, y chao, título para Nacional. Ese es el breve resumen mío como hincha, pero Matías, que es el experto y todo, ¿qué me cuenta Matías sobre la final del fútbol colombiano, su opinión y todo? Hola Tripa, ¿cómo andás? Un saludo para todos. Bueno, lo primero que se me viene a la mente es que es una lástima que alguno de estos equipos haya perdido. Me parece que la merecieron los dos. La tiene sí. Nacional, porque el reglamento marca cómo gana uno y cómo no. Pero este segundo partido me parece que Tolima... ¿Te acordás que hablábamos? ¿Será que Tolima le puede hacer 2 goles de diferencia a Nacional? Digamos, como poder puede, yo te decía, me parece complicado porque es Nacional, pero obviamente puede. Tolima demostró de entrada una ambición impresionante para ganar el partido. Lo mareó a Nacional, realmente ese primer tiempo le pegó duro, lo noqueó duro. Pero tenemos que ir sí o sí a la jugada que vos estás mencionando, sí o sí porque realmente cambia el momento del partido. Eso era un... No te olvides que cuando Tolima empieza ya a ganar 2-0,
era todo, imagínate, todo el mundo se la hizo otra vez, Tolima se la hizo otra vez, se la hizo otra vez, y penal para Tolima, con todo lo que eso significaba. O sea, realmente era pasar a meter el gol, que ni siquiera íbamos a penales, o sea, le daba vuelta a la serie, y quedaba mucho partido. Y hay que decir que la consagración de del arquero nacional, el joven Kevin Mier, porque realmente él se fue ganando su lugar en la primera de Nacional, con algunos errores en algún momento, y me parece que es lógico, porque él es joven. Entonces es algo que le puede pasar. Pero entonces estuvo haciéndolo muy bien en cuadrangulares y fue la pelota del partido. Y una lástima, después se debe estar, la verdad, lamentando muchísimo Cataño, que es el que erró el penal, porque después, en la, ahí nomás, o sea, el penal que se lo atajan primero, lo pateaban débil, digamos, lo pateaba flojo. Sí. Y no, Tripas, yo creo que producto de su calentura, él se tira de una manera indebida. Hay gente que está diciendo que no es expulsión, para mí sí es expulsión. Sí, porque se botó con los taches contra las piernas del arquero, sí. Fue de una. Hay gente que dice que no, que por ahí lo podría haber arreglado el árbitro con amarilla. A mí me parece que no. Es una lástima, porque yo digo, en realidad lo hizo así porque estaba caliente. Estaba caliente porque lo había botado y se le tiró de una manera muy indebida y tenía que ser expulsado. Y te digo una cosa, así todo Tolima lo jugó tan bien que lo aguantó, porque Harlan lo mete en minuto 91, 92 más o menos. Y de cabeza, el más chiquito, pero bueno, es a lo que estás expuesto en una final. Jugás contra rivales de categoría, contra muy buenos jugadores, y creo que Nacional, en esta final, en la diferencia que ellos que le prácticamente le cobró todos los errores a Tolima, se los cobró todos, en el primer partido, y ahora es en el segundo, por el penal, y en el último, o sea, en los últimos instantes le metió un gol de cabeza a Harlan con dos cabezazos en el área cuando el fuerte del Tolima es el juego aéreo. No, Harlan no es un tipo muy alto. El Tolima perdió la final, sí, en ese penalti, Matías, de acuerdo con usted. Donde el Tolima hubiera hecho ese penalti, para mí ya salía campeón. Para mí yo creo que Nacional se venía abajo y ni siquiera hacía un gol como para irse a penalti. Yo creo que el Tolima en ese penalti, ahí perdió su estrella. Sí, yo creo que también. Yo creo que también que fue ese momento. Si le metían el tercero ahí, encima era poco tiempo iniciado el segundo tiempo, el estadio en una caldera, o sea, realmente sí. La gente estaba metidísima en el partido. Eso hubiera sido un golpe. No, es que el Tolima hizo lo imposible, Matías, que era igualar la serie en el primer tiempo, hizo lo más difícil. Ahora, Tripas, así todo. Erró el penal, por supuesto no lo terminó de liquidar, pero todavía estaba a tiro de penal. ¿Sabés qué? Creo que lo perjudica más, mirá, de pronto por ahí hay gente que no esté de acuerdo, yo creo que lo perjudica más la expulsión que el penal errado. Porque todavía faltaba mucho tiempo y de pronto si Tolima seguía jugando así, pero 11 contra 11, por ahí todavía estaba ¿cómo decir? Con muchas chances porque quedaba mucho tiempo en el partido, pero que se queda con uno menos, ya Nacional, imagínate, le atajaron un penal, se quedan con uno menos y ahí Nacional pues se animó un poco más y Tolima se fue cuidando porque mal que mal tenía asegurado los penales. Pero en una final jugar tanto tiempo con un jugador menos no es fácil. ¿Cuántas, bueno, ¿cuántas estrellas tiene Nacional ya? 17. ¿Y hay quién le siguen estrellas? O Millonarios, ¿cierto? Millonarios, 15. Millonarios. Bueno, oiga, Matías, ¿y ahora que se acabó el fútbol y cuándo vuelve a haber fútbol colombiano? ¿Cuánto poquito, descansan? No se relajen mucho que empezamos dentro de muy poquito. Mirá, el torneo nuevo iba a empezar el fin de semana que viene. Y, o sea, terminaba un fin de semana y al fin de semana siguiente empezaba el nuevo. Lo único que hicieron es atrasarlo una semana. El fin de semana es 9 y el 10 de julio vamos a empezar. O sea, tendremos dos semanitas de descanso, digamos. El próximo fin de semana no arranca, pero antes iba a arrancar muy rápido porque por el tema del calendario del Mundial. El calendario del Mundial a fin de año, la verdad que ha hecho un calendario maratónico, pero para todo el fútbol, digamos. Para todo el fútbol. Y bueno, yo creo que mejor.
Hay equipos que ya van 3-4 semanas de pretemporada, pero Nacional y Tolima recién, yo creo, o sea, prácticamente no descansan. Se irán un fin de semana largo los jugadores a comer un asado con la familia y ya vuelven, porque esto sigue. Es así, hay que terminarlo pues, rápido. Sí, rapidito. Hay que terminarlo en noviembre. Oiga, pero rapidito, bueno, rapidito. Buena final del fútbol colombiano, sí. Felicitaciones al hincha Nacional, al del Tolima, equipazos, qué partidazo ayer, de verdad, me lo gocé, me lo disfruté muchísimo, y bueno, pero bueno, ganó Nacional, ya no hay nada que hacer. Pues Matías, le agradezco por la información, por atenderme a esta hora un lunes festivo, y mañana que le vaya muy bien en el Mañanero de la Mega. Gracias, Tripas. Un abrazo. No se olviden que Tolima juega el miércoles Copa Libertadores contra Flamengo. 7:30 de la noche. Bueno, buen dato. Ahí me las dejo. Sí. Vale, chévere. El miércoles, sí. Listo. Un abrazo, viejo Matías. Bueno, mire, arrancamos el cartel con información futbolera, señor Paul Urrego. Sí, señor. ¿Vio el partido o no lo vio? La verdad no, Dani. Andaba como embolatado sí. Con unos temas. Qué partidazo, hermano. Qué partidazo. Pero estuvo bueno. Bueno, arrancar con esa noticia del fútbol colombiano porque... Lo otro que fue noticia, ya pasando a una parte más triste, vio lo de la tragedia en Corraleja de lo de los toros en el Espinal. Sí, señor. Sí, señor. ¡Ah, qué vaina es, hombre! Cantidad de heridos, muertos. El video por ahí ha sido viral cuando sí. Se desploma la tarima. Así como la gradería, ¿no? Es que es una gradería, hermano, hecha con palitos de pincho. Sí, yo veía el video, yo decía... ¿Cómo carajo se sienta uno ahí tranquilo? La gente, no, y había niños, o sea, Daniel, es que esto es ilógico, había niños, como es de irresponsable los asistentes de llevarse un niño de 3 años a una vaina de esas, hermano. No, y uno ve el video y obviamente cuando uno va a hacer un evento y todo, eso requiere una cantidad de permisos y inspecciones y de cantidad de cosas que yo no sé cómo hicieron esto o cómo lo permitieron. Porque lo que usted dice es, viendo el video, ¿no? Ve uno que uno dice, ¿en qué momento se va a caer eso? Y pasó, y qué vaina. Y lamentamos mucho, y le mando un abrazo enorme a toda la gente que esa llegada, a personas que sufrieron aquí este accidente, ¿no? Pero muy, muy triste eso. Eso yo veía el video, yo decía, es de no creer. O sea... ¿Qué vaina eso? Eso fue la otra noticia el fin de semana. Terrible, terrible, terrible. Por ahí vi también una entrevista bastante jocosa de un señor, Dani, el señor venía de Medellín. Sí. Y llegó a Ibagué para allá a donde estaban, donde fue la tragedia, en Espinal, creo que fue. Sí, 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 sí. Llegó el hombre y dice, yo venía con mi esposa desde Medellín, ¿no? El señor, usted lo ve el señor y eso parece Tony Stark de 60 años. Ok. Y el señor decía, le preguntaba al periodista, le decía, venga, y su esposa me dice que desde las 10 de la mañana está perdida, que no la encuentra, que le dijo que se iba para la corrida, para la vaina esta que estaban haciendo allá. Dijo, sí, nosotros llegamos de Medellín y pues ella se fue. Yo, todo el mundo, ¿cómo así? O sea, se fue, usted la dejó ir sola, iba con algún amigo, así, no, iba sola. Y se fue para allá y está perdida desde las 10 de la mañana. El tipo la dejó ir sola de esa vaina de las corralejas, no sabe si se cayó, si está viva, si está con el otro, no tiene ni idea, ese señor está perdido en el limbo. Vea pues, oiga, no, qué vaina eso de la tragedia en la Corraleja de toros en el Espinal. Sí, señor. Ah, un abrazo grande a la gente. Bueno, señor Paul, arranca una nueva semana. Hoy, ayer tuvimos especial del cartel, hoy ya estamos acá en vivo, como hablábamos de fútbol y todo para arrancar esto, esta semanita y como... Muchos celebraron el Día del Padre, bueno, algunos celebraron el Día del Padre el fin de semana pasado, es que hubo una confusión también por lo de las elecciones, entonces algunos dicen, no, pero es este fin de semana de elecciones, entonces otros dijeron, no, eso se corrió para el otro, pero bueno, vi este fin de semana mucha gente celebrándolo, y por eso vamos a ayudar a los papitos. Ajá. Vamos a ayudarle, papito, a ustedes a saber cómo se ve el futuro de su relación o si hay cachos en su relación. Requisito que usted sea padre claro. De familia. Que usted diga, sí, tengo mi hijo, tengo mis hijos, y puede averiguar si su mujer es infiel o averiguar el futuro de su relación. Hoy, solo papás, para darles ese regalito del padre, sí, averiguar por su pareja. Entonces, si usted es padre, puede llamarnos al 601-288-4218 o 601-287-9731. Nos llama, nos cuenta su historia, fresco que los nombres reales no salen al aire, usted al aire se puede llamar Pepito Pérez.
e internamente sí se le piden unos datos para los brujitos y ellos son los que le dicen a usted si su pareja es infiel o el futuro de su relación. Así vamos a jugar hasta las 9 de la noche. Correcto. Listo, entonces papitos, a llamar, a averiguar, ya celebraron, ya compartieron, ahora averiguar sobre su relación, sobre el futuro, sobre el pasado, y de una aquí los vamos a atender. Y a las 9 de la noche ya el cartel paranormal con las historias de miedo. Entonces, señor Paul, una canción y luego la canción ya, el primer papá que estaremos atendiendo en la línea. Una canción de amor, aquí viene el Silvio del Vega y esto se llama Tienes la sonrisa. Hasta ahora, 7 y 14 minutos en el cartel de la media. Viajamos al futuro para averiguar cómo estará tu relación. ¿Cuál será el resultado? Esto es Volver al Futuro en el cartel de la Mega. En el cartel de la Mega. Tin, 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 tiririn. Viajamos al futuro. Paul Urrego, yo, Dani Tres Palacios, sí. En este programa podemos viajar al futuro para averiguar cómo se ve su relación. Hoy filtro, Paul, que sean papás los que llaman. Sí, señor. Papás, solo papás. ¿Qué está comiendo, mijo? Unos doritos, Daniel. ¡Qué berraco! Bueno, unos doritos. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas, ¿quién habla? Alberto. Alberto, me hace un favor, ¿le puede bajar a su radio? ¿Nos escucha por el teléfono? Exacto, así es. Ahora sí, ¿me repite su nombre? Alberto. No, hola, Alberto. Ay, sabía que iba a echar el chiste pendejo. Bueno, Alberto, ¿y dónde anda? En Florida Blanca. En Florida Blanca. ¿Y cómo le fue el fin de semana? ¿Cómo le fue el puente? Bien, bien, bien. Algo relajado, pero bien. Ese bien, bien, no sonó tan bien, ¿no? Está como raro. Sí, como, ay, como bien, hermano. Oye, ¿y papá de cuántos hijos? Alberto. Alberto murió. Alberto. 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 Ya que no era en serio, le está mamando gallo, ¿verdad? No, se fue Alberto. Bueno, vamos a tratar de recuperar la llamada. Y si no, si usted es papá, puede llamar y averiguar por su relación, si hay infidelidad o por el futuro. A ver cómo se ve hoy los papás, ya que estamos como en el fin de semana del Día del Padre, hoy estamos ayudando al papá a saber si hay cachos o el futuro. Oiga, a las 9 el cartel paranormal de la Mega, ¿no? Si a usted le gusta el tema de los fantasmas, de la brujería, de los ángeles, de los demonios, a las 9 lo espero para que escuche esas historias que son bien bacanas, ¿no? Cuando llama el mulero, cuando llama el guarda de seguridad, cuando llaman, los militares tienen unas historias buenísimas y esta noche será una noche de historias bien, bien aterradoras y bien ya chulas. Tenemos a Perdón, Alberto. Listo, ahí, volvió. Alberto, ¿volvió? Sí, acá estoy. Ah, bueno, hermano, es que se le cortó la llamada. Bueno, le preguntaba que, ¿cuántos hijos tiene? Uno. Un hijo, bueno, Alberto, lo felicito del Día del Padre. Oye, ¿cuánto lleva en su relación? 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Y ella es la mamá de su hijo o no? No. Otra relación. Bueno, hermano. Oye, ¿cómo le ha ido en estos 2 años y medio con su pareja? Bien. Alberto bien. Habla mucho, ¿no? Una montaña rusa, literal. ¿Sí? Hemos tenido altibajos y pero ahí vamos. Como todas las relaciones, bien y mal a ratos. Oiga, ¿y cuál ha sido el problema más grave que ha tenido con su novia? Pues los malos entendidos y pues al final pues se da la razón y no han sido malos entendidos, pero la desconfianza siempre pues prevalece. Ah, hay desconfianza y entre de los dos, más usted hacia ella hacia usted. ¿Quién desconfía ahí? Ella hacia mí. Ah, jue madre. ¿Y qué? ¿Por las redes sociales, el maldito celular de nuevo? ¿Por qué? Sí, el celular, las redes sociales, sí, de todo un poco. Maldito celular, Paul, para acabar relaciones, hijo de madre. Es pero especialista. Yo lo que le digo, Daniel, de aquí a un par de añitos, el mío va a ser un 11-0-0. Me va a conseguir uno y se lo va a comprar. Yo creo que uno, para que el matrimonio en día uno le dure o algo, si cambiemos el celular, mi vida, 2-11-0-0 y jugamos culebrita. De una. Sí, y la red y todo, porque de verdad, así como las redes unen a las personas, todo, también están acabando con las relaciones. Pero, ¿sabe algo? Por ejemplo, a manera personal, yo no sufro de eso, Dani, ¿sabe?
No sufro de eso porque yo no ni esculco, no, ni pregunto, no, 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 ni bacano. Nada, frescura no, 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 total. Bacano, y hay mucha gente que no sufre eso, pero la realidad es que hoy en día el celular es un, mejor dicho, es la dinamita en una relación, porque es que si sonó el WhatsApp, que por qué no contestó, que ese número, que por qué está en líneas ahora, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Pero bueno, Alberto, ¿pero está contento en su relación o hay más o menos? Sí, no, contento sí estoy, no le puedo decir que no, pero pues como le decía, una montaña rusa en el cual hay días buenos y hay días jodidos. Hay días jodidos, bueno, y así como nos cuenta su relación, ¿qué? ¿Cómo cree que sea el futuro? ¿Bien o mal? Yo quisiera que se viera bien, pero pues por tal razón estoy llamando. Usted quisiera que se viera bien, pero ¿cree que se puede llegar a ver mal por qué? ¿Por la desconfianza de ella? ¿Pelea mucho? Exactamente. Oiga, ¿y cuando pelan es muy brava la señora? Repítame, que no lo escuché. ¿Que si es muy brava? ¿Que si es muy brava su pareja cuando se pone brava? Sí, normalmente, bueno, es normal, es santandereana, ¿no? Bueno, pues Alberto, vamos a ayudarle en este fin de semana al padre a saber su relación, un futuro, cómo se ve. Sandrita Mayorga, buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Buenas noches para todos los oyentes. Sandrita, ¿bien o mal esta relación en un futuro? Mal, Dani. ¡Ay, güey, madre! Sí, es que... Sí, yo sé que todas las relaciones son una montaña rusa y hay peleas y hay días buenos, hay días malos, pero es que ya cuando hay mucha peleadera, eso es muy jodido. Eso es muy jodido. ¿Por qué se ve mal, Sandrita? ¿Usted que tiene el poder de ver el futuro? Efectivamente, me marca que en el pasado hubo alguna situación, alguna condición que desató la desconfianza. Es algo aparentemente comprobado, no me marca sospecha, no, algo pasó, algo le pilló. Y de ahí en adelante esto se convirtió en desconfianza. Aquí pues me habla de cosas que ha visto, de cosas que ha notado, que pues son muy molestas, y eso no se va a recuperar, difícilmente se recupera, y pues no sé si ya están viviendo juntos, pero es posible que haya una división o una separación. Esa sería la conclusión. Ay, hermano Alberto, mire, ahí está el futuro de su relación, mi hermano. Listo, Dani, nada, muchas gracias. Vale, papá, usted... Vale, un abrazo grande a usted, Alberto, y nuevamente felicitaciones por lo del padre. Bueno, Sandrita, ¿y su línea para consultas privadas cuál es? Claro que sí, pueden marcar el 674-5880. Sandrita, muchas gracias. Dani, con mucho gusto, muy buenas noches. Bueno, oiga, señor Paul, le propongo que busquemos un casi infiel, ya hicimos un volver al futuro. Sí, vamos a un casi infiel. Ahora un casi infiel, pero requisito ser papá. Sí. Solo para papás. Si usted es papá y quiere averiguar su pareja infiel, llame al 601-288-4218 o 601-287-9731. Una canción. Hágale. Dani, vamos con la número uno del Top 20 Colombia. Aquí llega el señor Bad Bunny con Titi Me Preguntó.